De la Asamblea Nacional y presidenta de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la Asamblea Nacional, Blanca Ecao. Primera discusión, que es una ley por iniciativa popular. Y esto ya hace que sea un hecho histórico fundamental para la patria, para los que creemos en la verdadera democracia, que es la democracia del pueblo, del poder popular, la democracia participativa y protagónica. Para quienes creemos que hay que construir el socialismo, que es el escenario de participación verdadera de nuestro pueblo. El hecho de que el pueblo legislador, por iniciativa popular, haya hecho esta propuesta de ley y que hoy estemos en este Parlamento, en este hemiciclo protocolar, pues debatiendo sobre esta propuesta, ya es un hecho importantísimo para la historia de nuestro país, para la construcción de la democracia. Pero si además esta ley de iniciativa popular tiene que ver con el tema de la comunicación, entonces estamos hablando de que es un hecho histórico relevante para la humanidad. Porque si hay algo que es necesario rescatar en este momento, es la comunicación humana. La comunicación verdadera, la comunicación solidaria, la que permite el reencuentro entre los seres humanos. Es rescatar la comunicación más allá de la dictadura mediática, de un modelo comunicacional que ha llevado al ser humano a una situación de violencia, de peligro, de guerra, de amenaza para la vida. Y es que uno de los elementos fundamentales del capitalismo, de dominación del capitalismo, ha sido a través del enorme poder mediático que le ha permitido llegar más lejos a más gente en muy poco tiempo, pero a través del cual ha impuesto el odio, la mentira, el miedo. Nosotros somos testigos en este momento de la amenaza que significa ese poder mediático que secuestra la comunicación humana y que la convierte en un instrumento de guerra y de violencia, que entiende la comunicación solo como un hecho mercantil, que la vacía de contenido y que somete a la mayoría de la población a una situación de absoluta alienación. De tal manera que rescatar la comunicación humana en manos del pueblo, no en función del fetiche que significa el medio, sino el medio como instrumento y que la gente sea el verdadero sujeto, que el pueblo sean los sujetos de la comunicación. Es fundamental para construir democracia, pero es fundamental además para salvar a esta humanidad. De tal manera que es un privilegio para nosotros poder estar hablando de una ley de comunicación del poder popular. Que la comunicación no siga siendo el privilegio de una minoría, sino el derecho supremo de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República. La necesidad de recuperar la comunicación humana para hacerla liberadora, para hacerla solidaria, para hacerla horizontal, para hacerla amorosa, para la vida y para la búsqueda de la verdad. Y para, como hemos dicho, la construcción de la verdadera democracia. Cuando hablamos de esta ley, estamos hablando del derecho que tienen nuestras comunidades, no solamente a tener medios como radio, televisión, sino al ejercicio permanente de la comunicación, a la construcción de los consejos populares de comunicación, al debate político, estratégico de la comunicación, a poder exponer nuestras ideas, nuestras luchas, nuestras búsquedas, ya sea como un colectivo campesino, como una comunidad o como un pueblo indígena, como un colectivo obrero, de trabajadores, de trabajadoras, de pescadores, de mujeres, de jóvenes. Es la necesidad de que todos los movimientos sociales puedan expresarse, comunicarse a su comunidad, pero también al mundo.
No podemos tener la idea de que el pueblo solo puede tener acceso a la comunicación a través de un ejercicio limitado de ella. Tiene que poder comunicar a la humanidad. Y en este caso decíamos, por ejemplo, el tema de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, con quienes se tiene una deuda de más de 500 años. No es posible que nuestras comunidades indígenas no puedan contar con un medio nacional para expresarse como cultura, como pueblo, como proyecto además ideológico, porque esta humanidad necesita una cosmovisión que nos permita entender a la tierra como madre, como Pachamama, porque si hay una crisis que amenaza a la humanidad es tal vez la crisis ambiental, ecológica, de un modelo de consumo que destruye la naturaleza, que amenaza la vida. Y son nuestros pueblos originarios los que tienen la sabiduría, los que tienen la experiencia, los que tienen la visión que podría salvar a nuestro planeta, que debe ser un modelo que repliquemos, que aprendamos, que podamos aprender efectivamente. Así que, ¿por qué no podría haber una televisora nacional indígena? Que además de verla en este país, la podamos comunicar al mundo. Que pueda ser un vínculo que conecte a los mapuches con muchas de las comunidades indígenas que están en el norte de esta América Grande. Deberíamos poder tener esa posibilidad porque hay posibilidad de ver canales especializados en comida, canales especializados en deporte, canales especializados en todo tipo de cosas, hasta deplorables algunas. Pero resulta que nuestros pueblos originarios no tienen la posibilidad de tener un canal nacional. Imagínense la discriminación que eso significa. Es decir, que las comunidades solo pueden hablarle a un espacio reducido y microfísico. No, las comunidades tienen que poderle hablar al mundo. Y eso pasa por lograr que la comunicación deje de ser el privilegio de una minoría poderosa que se apropia de los medios y secuestra la comunicación. Y que la comunicación pueda ser el ejercicio permanente como derecho del ser humano, de todas y de todos. Y la comunicación no ligada solamente, como lo decíamos anterior, al fetiche del poder mediático, de la dictadura mediática que termina oprimiendo la comunicación a los sujetos, a los seres humanos que se comunican. Comunicación es poner en común, comunicar, hacer común, acercarnos, hacer comunión. Y en función de eso, desde el hip hop, desde el teatro de la calle, desde nuestros grafiteros, desde los que hacen volantes, desde las asambleas, los espacios de comunicación del pueblo tienen que ser reivindicados, masificados, impulsados. Y para eso el poder popular tiene que tener ese instrumento de la comunicación. De allí la importancia de esta ley de comunicación del poder popular. ¿Cómo logramos que la gente tenga acceso a la tecnología, la capacitación para y la formación para ejercer también el derecho? ¿Cómo logramos que nuestro pueblo tenga además de la tecnología los espacios y los recursos? Y sobre todo, ¿cómo logramos que este debate llegue a todas y a todos? Que no haya un consejo comunal, que no haya una comuna en construcción, que no haya un colectivo de trabajadores, que no haya un colectivo campesinos y campesinas, de pescadores, de pescadoras, que no haya un colectivo de profesionales, de estudiantes, que no esté trabajando en cómo nos comunicamos. Porque si hay una, y como lo hemos dicho desde el principio, si hay una amenaza para la humanidad es el enorme ruido mediático, el silencio que han impuesto entre nosotros a través de la mentira mediática, que nos lleva a la guerra, que nos lleva a la violencia, que nos lleva a la confrontación, que ha hecho invisible a buena parte de la humanidad, pero cuando la hace visible la estigmatiza, la sataniza, que nos ha hecho tener miedo del otro y hasta de nosotros mismos, que califica
a nuestras comunidades populares como espacio solo de violencia, de delincuencia, que convierte a los árabes en amenaza, a los africanos también en amenaza, en destrucción, en gente que no es capaz de asumir la vida, a los latinoamericanos en traficantes o en terroristas, un modelo que nos aleja de la posibilidad de convivencia. Nosotros necesitamos expresarnos, visibilizarnos como pueblo sin ese secuestro de nuestra imagen y de nuestra voz que ha hecho el enorme poder mediático. Hemos sido todos testigos, hemos sido todas testigos de lo que significa la mentira mediática. A través de una mentira mediática se legitimó ante el mundo la invasión a Irak, el asesinato a millones de ciudadanos, de hombres, de mujeres, de niños indefensos. Dijeron que allí habían armas de destrucción masiva. Era mentira y ellos lo sabían. Pero crearon a través de un fetiche mediático esa mentira y legitimaron la invasión, la guerra, la crueldad, la violencia. Hoy lo vemos también en Libia. Fueron testigos los periodistas de Telesur de que nada de lo que se decía a través de las grandes transnacionales de los medios que estaba sucediendo en Libia realmente estaba sucediendo, era mentira. Se crearon espacios, escenografías artificiales grabadas en otros países para decir que se estaba masacrando al pueblo libio. Pero a través de esa mentira se justificó el bombardeo indiscriminado a población civil, el asesinato de miles de niños y de niñas, esta acción criminal basada en la mentira por el único objetivo de saquear al pueblo libio, de robarle sus recursos, de quitarle sus reservas, de quitarle su petróleo, de imponer su voracidad, porque están en crisis, porque hoy en el mundo los ciudadanos de la mayoría de esos países, entre comillas, desarrollados, están en la calle. Los ocupa Wall Street, los indignados en Portugal, en España, en Irlanda, en Inglaterra, en Grecia. Los pueblos alzándose contra ese modelo capitalista que no permite la vida. Pero ellos siguen a través de la mentira, generando situaciones para seguir invadiendo y saqueando. La hipocresía es tal que hoy hay periodistas detenidos en los Estados Unidos solo por tener una cámara que permitía hacer visible al mundo de lo que es la opinión de ciudadanos que protestan pacíficamente en contra de ese modelo saqueador neoliberal del Fondo Monetario Internacional, del Imperio Norteamericano, de los empresarios irresponsables que han robado al mundo, que han robado a los ciudadanos. Resulta que hasta por tuitear son detenidos. Jóvenes de 11 años en Inglaterra por utilizar el Facebook, pero aquí nos hablan de que no respetamos la libertad de expresión cuando estamos diciendo que todo el pueblo tiene derecho a comunicarse y que tiene que hacerlo por todas las vías, por las redes sociales, por el Twitter o por el Facebook o por Internet o por los grafitis o por los murales. Este pueblo se comunica y se comunicará siempre y será una política de Estado impulsar la comunicación popular. Quienes le tienen miedo a la comunicación popular son los que no quieren que el pueblo sea poder, los que nunca han querido ni han aceptado la democracia, los que impusieron un régimen de sangre, el puntofijismo, que mató, torturó, desapareció, secuestró ciudadanos y ciudadanas de esta república, pero además escondió sus muertes, impidió que se comunicaran al mundo. Esos le tienen y le temen profundamente a que el pueblo se comunique. Cuando dicen, no, es que si el Estado impulsa la comunicación popular es que el Estado quiere controlarlo. Mentira. Un Estado que quiera controlar no le da instrumentos al pueblo para que se comunique.